Escalo. Escalo por mis sueños agarrado con fuerza a mis temores. Esta muralla de roca que se presenta ante mí no es más que la montaña a la que encuentro la felicidad. Y desde su cima, disfruto del amanecer de un nuevo día. Y nada, como verán, estamos aquí en la zona de escalada, la parte de los pinos, un sector muy importante aquí. Y nada, nosotros pues estamos muy orgullosos de todo lo que ha acontecido, las charlas, la primera con bastante gente, la de Román, lo de los hornos de brea, que precisamente estaban hablando de aquí, de Las Vegas, ¿no? El segundo día con Ramón Portilla, pues impresionante, nos traslada a que tenemos que hacer más actividad y nos demuestra la pasión que tiene por la montaña, ¿no? Pues la verdad que me he sentido muy a gusto con la gente en la conferencia. Siempre es gratificante, ¿no?, hablar de montañas en un sitio como este, justo debajo de la montaña más alta de España. Fascinante estar aquí con unos amigos de hace muchísimos, muchísimos años, algunos incluso hacía 30 años que no veía. Nada, desde las nuevas generaciones de escaladores, darle muchas gracias a los organizadores de este evento. Se echan falta en Tenerife más movimiento, tanto en la montaña como en la escalada, así que hay que apuntarse a estas cosas, estar aquí y disfrutar todos juntos de la montaña. Para nosotros ha sido, la verdad, que desde la Consejería de Deporte, un honor y un placer de haber estado y apostado con el Grupo Montañero en esta Semana de la Montaña. Y seguramente vengamos con la novena edición el año que viene con más fuerza y con más ganas. Octava edición de la Semana de la Montaña del Grupo Montañero de Granadilla Abona, celebrada en nuestro municipio, y lo que deseamos es que siga creciendo, que siga aumentando y que siga siendo un éxito, como se está demostrando en esta nueva edición. Conocimiento de nuestra flora, de nuestra fauna y de nuestras tradiciones, y por supuesto el amor hacia patear nuestros montes. Por lo tanto, felicidades al Grupo Montañero de Granadilla y deseamos que todos ustedes se sumen, que conozcan lo que se ha estado viviendo durante esta semana y que tengan ganas de descubrir la novena edición y, por supuesto, de celebrar el 40 aniversario del Grupo Montañero Granadilla Abona en 2023. La montaña. Todo te lo da, todo te lo quita. En cada paso que das, a través de ese océano de roca, en esa escalada llena de esfuerzo, sudor y compromiso, solo quedas tú y el entusiasmo.